Recibí mi primer diente a la edad de 2 años. Esto fue particularmente tarde en el desarrollo de un niño y significaba que también llegaba tarde para ser desestado. No disfruté tanto la dentición. Su desagrado desarrolló en mí un cierto desprecio por estos brotes de corazón que brotan en mis encías. Descubrí que morder con convicción sobre objetos firmes es beneficioso y un castigo adecuado para los dientes. Me gustaba masticar cualquier cosa que pudiera conseguir mi joven mandíbula. Por sorpresa, mis dientes sobrevivieron a esta brutalidad intencional solo para ser derrotados por un... tan dulce y pegajosa manzana de caramelo. Esa victoria no duró mucho. Esos fueron dientes primarios, y los dientes primarios solo están presentes para dar paso a los dientes adultos. Brotaron en mí. A la edad de 6 años, lamentablemente ahora había obtenido un set completo y fresco de dientes. No me interesaba su bienestar. Solo me interesaba el sabor azucarado que los pasaba y acentuaba en mi lengua. Mi primer diente adulto no fue víctima de mi desconsideración, pero de hecho fue noqueado. A los 11 años de edad, una reunión casual preplanificada detrás de la escuela. Esto resultó en mi diente premolar convertido en un premolar ausente. El espacio dejado por este diente perdido fue completamente explorado y disfrutado por mi tono de reminiscencia cariñosa. Llegué a los 48 años y seguí perdiendo dientes. Para entonces había perdido suficientes dientes para comenzar a extrañarlos en mi día a día. Incluso si mi lengua estuviera ahora prodigando la suavidad de los alrededores. Perdí 3 más por intervención médica y por necesidad. Y así gané mi primer conjunto de dentaduras postizas. Y con ellas, llegó una revelación. Fue solo entonces, presentado con los esmaltes incorpóreos, que la belleza completa de este vínculo sustancial entre comida, lengua, garganta y estómago se volvió aparente. Empecé a colocar la forma de los dientes sobre la función. Examinar y analizar los alimentos para determinar el riesgo potencial de que los dientes se caigan. De hecho, muchos alimentos se evitaron. Evitado o en puré. Filtrado, separado y triturado. De nuevo todo para mantener mis dientes protésicos. Como nuevos. Mi fascinación por los dientes pronto comenzó a extenderse fuera del reino mío y hacia los de otros animales dentados. Me maravillé de su eficiencia, lo concreto. Estas bestias maravillosas que no tenían que preocuparse por sus dientes fueron bendecidos con un diseño impecable. Pronto me inspiraría en ellos. Sobre cómo podría combinar sus especialidades, ya que tal vez podría mejorar los dientes que Dios me dio. Esa fue mi inspiración. Seleccioné las más perfectas herramientas para desgarrar y machacar. A la edad de 62 años, separé las especies y clasifiqué los dientes en categorías de tamaño y forma. Reuní mis recursos y me puse a trabajar. A través de mis estudios, me di cuenta de que había llegado a una combinación de dientes interespecies que no podría estar mejor emparejado. Mi meticulosidad no me permitía que estuviesen terminados rápidamente, pero serían de la mejor calidad. A mis 70 años, la impresionante y justa dentadura estaba completa.
A mis 71 años, perdí la punta de la lengua.